pueblo numeroso. Era un tiempo donde todas las humanas y los humanos no crecían, sino que se convertían en abejas. Cuando llegaba la hora de conocer el mundo real, era porque estaban listas y listos para ser abejitas y trabajar en el panal. Es un arduo trabajo. Frente a todo, miran el horizonte, atraviesan obstáculos y juegan a quien poliniza más flores. Thank you.
Más tarde, al volver al panal, notan que la abeja reina no está. Y mientras todos y todas revolotean buscándola, llega un ser muy particular. Era un humano que no se había convertido en abeja. Él tiene encadenada a la abeja reina. Thank you.
disturbios y enfrentamientos con la policía tras las protestas de este sábado contra el gobierno de Hong Kong. Miles de personas han salido a las calles desafiando a las autoridades en la novena semana consecutiva de protestas pro democracia y contra la polémica ley de extradición a China. Los antidisturbios lanzaron gases lacrimógenos al término de la marcha para dispersar y detener a los manifestantes que se habían concentrado en una comisaría. En un comunicado, la policía condenó actos violentos de un grupo de manifestantes radicales que prendieron fuego en varias zonas donde hubo decenas de detenidos. Este sábado hubo más de 120.000 manifestantes según los organizadores. Además, miles de funcionarios se han sumado a las protestas. Para este lunes en Hong Kong se ha convocado... Más de 1 millón de personas se han reunido hoy en Santiago de Chile para protestar contra el gobierno de Sebastián Piñera. En realidad lleva una semana de protestas. En esa semana han muerto 19 personas, hay más de 600 heridos y hay casi 3.000 detenidos. Una comisión de la Organización de las Naciones Unidas acudirá el lunes a Chile para verificar el respeto a los derechos humanos. Tenemos un informe y luego lo analizaremos con un invitado especial. Después de una jornada de huelga general, la violencia volvió a tomar las noches del viernes en las calles de Barcelona. Tras una concentración pacífica contra la sentencia de los líderes encarcelados, que reunió cerca de 500.000 de personas según la Guardia Urbana, manifestantes violentos volvieron a tomar las calles en la noche más larga de enfrentamientos con la policía desde que comenzaron las revueltas el lunes. No, gracias por criticarme. Lo que pasa es que lo estoy diciendo. Yo entiendo que es el salto de los ánimos. Thank you.
Manizales, en Pereira, en Ibagué. En Siloé, Cali, una masacre casi completa. Nosotros, nosotras, por Flex, por Lucas Villa, por todos y por todas los asesinados y asesinadas, seguimos de pie de lucha.
meses de movilización. Y el pueblo aún resiste. Gracias a la lucha continua. Vamos a la reforma tributaria. Gracias a la lucha. Tumbamos un proyecto de ley que buscaba privatizar la salud. Gracias a la lucha estamos sobreviviendo. Y esto va encaminado a volverse un estallido social. Pero a pesar de los logros, ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la paz? La paz. La paz. La paz. La paz, paz, paz. Thank you.
5 meses. Y efectivamente, Colombia entra a su primer estallido social. Un hito en la historia colombiana. Hemos demostrado que gracias a la acción comunitaria, gracias a la acción social, gracias al trabajo de base, hemos resistido. Seguimos en pie de lucha. Gracias a la biblioteca, gracias al arte, gracias a la cultura. Otra vez gracias a esas mamitas, a esas señas, a esas tías, a esas abuelas que nos mantienen sin hambre. Seguimos en pie de lucha.